Y tiene un instrumento más grande. El bulle ese de atrás. Ahí queda la cosa. Bueno, él siempre está en las nubes. Los que lo conocen lo saben. Se va a su mundo. Y lo que más me llama la atención de él es que en todos los ensayos viene con una energía que acabamos, se lo puede decir ella, que acabamos en plan, Dios mío, por favor, para un poco porque vamos a agobiarnos aquí. Vamos a... Queda sin aire. Entonces le colgamos la batería del cuello y le decimos, venga, tira. Sí, tiene mucha energía. Y eso mola. Da ahí caña al grupo. Y bueno, él es Ángel. Aquí, en la esquina, con ese gorro tan guay, no me diréis que no mola. Él tiene una característica que me gusta mucho, que es que si le mola, te dice que le mola. Si no le mola, te dice que no le mola. Y punto. O sea, te lo tienes que tomar como te lo tomes. O sea, eso está guay. Y además, una cosa que me gusta es que te lo dice con buenas palabras. Y... mira, no me mola un carajo. Dice, no me mola un carajo, pero te lo dice bien. O sea, te lo dice en plan serio, no sé. Tiene una forma de hablar que te comete. Y dices, pues sí, vale. Y bueno, él es Hugo. Aquí, a mi izquierda, ella es la única que no conocía antes del grupo y siempre pensé que una de las mejores cosas que he hecho haciendo este grupo es haberla conocido a ella. Ella es Alex. Y aquí a mi lado este melenudo, que tiene el pelo casi más largo que yo, el tío. Él es el moro del grupo, él es el que nos pone las pilas, nos dice, esto está mal, venga a trabajar, venga,
y gracias a él pues seguimos trabajando, nos falta mucho camino y esperamos pues seguir trabajando y él nos ayuda en eso. Aparte de ser el pilar del grupo, es también el pilar de mi vida y él es Javi. Y bueno, vamos a seguir. Ya sé, ya está. La gran...